Les traigo varias preguntas. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes y ustedes en sus casas, que cuando uno hace una llamada al 911 o 911, esta se liga directamente con la oficina que le corresponde geográficamente? Esto es todo un sistema muy complicado desde su celular hasta la oficina. Y también que mientras nos hacen preguntas, las unidades, ya sea de bomberos, médicas o la policía, ya están en camino porque hay una segunda persona escuchando y encargándose de enviarlas. De esto y de todo el proceso de trabajo en las oficinas del 911, nos hablan los héroes anónimos de las emergencias en la oficina de Hialeah. Hello. 911, where's your emergency? Una persona tiene cualquier incidente, sale a la calle, tiene un accidente mínimo, choca con otra persona y llama al 911. ¿De qué manera esa llamada desde mi celular en plena avenida Okeechobee, por ejemplo, llega a esta oficina? Hay servidores electrónicos que reciben esa llamada digitalmente y basado en la localización de esa llamada, esos servidores mandan esa llamada a los 5 diferentes centros de comunicaciones que existen en el condado de Dade. Si estás localizado geográficamente dentro de la ciudad de Hialeah, la llamada es dirigida a este lugar donde estamos ahora. En cada turno, cada uno de los operadores atiende por lo menos unas 80 llamadas. En este preciso instante, ella está atendiendo una emergencia. El sistema operativo de la computadora le ayuda a poder ir dándole los pasos necesarios a la persona que está del otro lado del teléfono para atender la emergencia lo antes posible mientras llegan los bomberos y los policías. What is it that's going on? My mother, she doesn't feel good. She has high blood pressure. Entra una llamada de emergencia y nosotros podemos saber, que antes no lo sabíamos, el mapa, que eso es tan importante, porque cuando llaman las personas, a veces ellos mismos no saben a dónde están. Muchas veces el desconocimiento de que al llamar al 911 son varios los que escuchan la conversación y trabajan en paralelo hace que las personas pierdan la paciencia. En cada turno hay 10 empleados trabajando en las diversas emergencias. Bueno, uno tiene que a veces ponerse en los zapatos de ellos y saber que tienen una emergencia y algunos pierden la cabeza y no quieren entender, no oyen las preguntas, a veces contestan lo que sea, solo para saber de que tienen la emergencia y no están oyendo las preguntas. How old is she? Usted tiene ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero los adultos son los más difíciles. En paralelo, mientras ella responde esta llamada, ¿quién más está viendo esta información? Prácticamente, instantáneamente, todo el personal que está trabajando en este momento tiene acceso a esa llamada, a toda esa información. Pero más específicamente, las despachadoras de la policía o de los departamentos de bomberos tienen acceso inmediato a la información que está entre esa llamada. Ella está recibiendo esa llamada si es referente a un problema de bomberos. Ella está viendo esa información y está mandando las unidades instantáneamente. What is it that's going on? La operadora que está aquí es la operadora de la policía. Igualmente, si es una llamada que está recibida y es un problema policíaco, ella instantáneamente está viendo esa información y está despachando las unidades instantáneamente. Si hay un policía que está en contacto con un sujeto y no está muy seguro cuál es la historia del sujeto, cuál es la identificación del sujeto, estas operadoras, que son operadoras de policía también, verifican esa información para el oficial. Hello, 911, what's the address of the emergency? ¿Cuántos casos puedes estar trabajando a la vez? A veces tenemos 10 o más, muchas llamadas, dependiendo, a veces hay accidentes, las llamadas médicas, en otro canal tenemos un fuego. Dependiendo del helicóptero, cuando viene a buscar un paciente que es de trauma, van a otro canal y podemos trabajar los diferentes canales a la misma vez. ¿Cómo manejan ustedes el tema de saber que quizás son los que le salvaron la vida a una persona, pero jamás nadie se los va a reconocer públicamente? Simplemente yo me quedo feliz y contenta que Dios, que está ahí arriba y que lo ve todo y lo sabe todo, me basta con que Él lo sepa, simplemente. Independientemente que nos digan gracias, en nuestra conciencia se queda por siempre y te puedes ir a dormir a tu casa en paz.
911 from that number. Do you have an emergency? They're bleeding. There's blood all over. Y esto no termina acá, porque mañana vamos a conocer algunos de los casos más relevantes que estos operadores han atendido en el último tiempo, desde evitar un suicidio hasta encontrar un niño cuya madre estaba inconsciente. Todo a través de una línea de teléfono. Ahora sigamos con más de América Noticias.